El horno de la panadería Arteaga se mantiene encendido desde hace más de 90 años. Antes de adaptarlo al gas, un joven Antonio Rodríguez lo alimentaba con leños. Cuando emigró de España de niño y llegó a Argentina, pronto descubrió en la panadería una gran pasión. Panes, facturas o galletas, sus recetas sobrevivieron el paso del tiempo. Hoy sus descendientes le siguen sus pasos. Ahí empezó el oficio de panadero de mi papá, que no sabía nada realmente de amasar. Y bueno, ahí emprendió su camino, que ahora lo seguimos nosotros, mis hijos. Y lo llevamos en la sangre, toda la familia. La harina es nuestra vida, nuestra alegría. Las últimas generaciones del fundador se criaron entre bolsones de harina y masas para pasteles. De jovencitos, cuando salían de la escuela, ayudaban a los abuelos con algunas tareas, como el reparto del pan. Lo que comenzó como diversión se convirtió en su futuro. Me empecé a involucrar desde chico. Nosotros desde bebé, mamá estaba trabajando y atendiendo en el mostrador y estábamos nosotros descansando, durmiendo en un canasto. Y así nos fuimos criando de a poco hasta que fuimos grandes y siempre vivimos y siempre mamamos lo que es la panadería desde chicos hasta grandes. Juan Manuel, otro de los nietos, aprendió cientos de recetas de su abuela Alba. Tras formarse como pastelero profesional, comenzó a probar nuevas fórmulas con masa madre y productos orgánicos. Hasta que enfrentó los retos del panettone, un pan dulce italiano a base de masa madre con frutas escarchadas y pasas y de compleja elaboración. En el 2021 se consagró campeón argentino del panettone. Tras varias pruebas y gran esfuerzo, llegó al Mundial disputado en Milán, Italia. La verdad, primero para mí pesaba una responsabilidad muy grande, no solo, o sea, por parte de mi familia y la historia que siento detrás, sino también por la parte que me tocaba representar a Argentina. En el Mundial del Panettone, Juan Mar, como le dicen cariñosamente, obtuvo una mención de honor. La perfecta fermentación de su masa aportó humedad y esponjosidad únicas. Esto, sumado al chocolate semiamargo belga y las naranjas confitadas artesanalmente, lo catapultó a la gran final. En la semifinal, bueno, también me fue muy bien, pude pasar. Y de hecho, en la final solamente llegamos dos extranjeros, uno que era de Taiwán y yo de Argentina. Después, todo contra italianos y, bueno, fue increíble, ¿no? Fue muy lindo. En esta empresa familiar, cada integrante aporta su granito de arena. Y es que del intercambio de ideas nacen nuevos dulces y recetas, como los budines y facturas rellenas, alfajores, panes de centeno, pastelitos o focachas. La dinámica creativa no se detiene. El trabajo en equipo, la familia, el inventar, el crear siempre, el no quedarnos quietos y que es un oficio que, además de ser rico, encima de que es rico, siempre se pueden hacer cosas nuevas y crear con los clientes y crear nosotros y que los clientes prueben y el comentario del cliente, eso es lo más lindo de todo. A diario, mamá Arteaga se enorgullece de ver el horno encendido con las nuevas generaciones. A ver si mi nieto sigue con esto, vamos a ver. Pero me gusta todo. Todo lo que sea harina, me gusta todo. Soy feliz entre la harina y mi familia. Soy feliz. Con el legado de los abuelos y sin jamás olvidarse de sus raíces, los Rodríguez mantienen más vivo que nunca este oficio milenario.